Hola, esqueletoniano. Ya estamos aquí de nuevo. Y hoy, pues me he traído, ¿a qué me he traído? A mi padre. A ver si le hacemos una manicura y le pintamos un poquillo la uña. ¿Puedes decir algo, madre, si te oye? ¿Qué quieres que diga, hija? Hola. Hola. Mira, vamos a hacer una manicura. Ya tenemos la mano pintada con los colores que de todas formas ya os he detallado antes. Y hoy vamos a utilizar, pues, una técnica de esponja para hacer un degradado. Lo que Claro. hacemos es mojar un poco de pintura en la esponja y empezar a dar ligeros toquecitos. Me deja esto, voy a mirar a ver si se ve bien. Yo creo que se ve bien así. Y damos ligeros toquecitos. No nos importa que se manche la uña alrededor. Yo creo que se ve bien así. A ver, levanto un poco por aquí. Bien. Así. Vamos dando ligeros toques y vamos aportando una escala de color. Utilizas cualquier otra de este tipo, así que son mucho más baratas, porque estas, la verdad que para lo que son, cuanto más baratas sean, mejor. Sí. Como siempre. ¿Cómo es eso de una? Es que me las quita de la boca, hija. Vamos a hacer que se quede un poco más marcado el morado con el rosa. Se quede un poco degradado, un poco más oscuro en... Cuando se dan estos toques con una esponja, conviene que sean ligeros y que no achuchéis mucho, porque la pintura puede arrastrar la que tenéis debajo. Entonces tiene que ser poquito, rapidico. Es que si no, se arrastra la pintura que hay debajo. ¿Cómo te lo vas viendo, madre? Bien. Bien, sí. Esto es como la tita, todos lo veis bien. Hombre, somos tus conejillos de India. Eso sí es verdad. No, a la tita no le digas conejillo de Indias, que la tita es la musa. Que ahora ve el vídeo y se nos cabre y dice, no, no, yo soy la musa. Bueno, por la Vamos a musa, ver, vamos a por la ver. musa. Acércate un poco así, se va viendo, ¿no? Vamos a utilizar esta placa que es la M70 de Conas. Y para eso pues utilizo la laca de uña especial de ese. Bueno, pues echamos la pintura en el sello. Vamos. Raspamos y pasamos al sello. Giramos un poco, se queda ahí marcado. Y de aquí a la uña. Un ligero toque sin achuchar. Y limpiamos. Limpiamos también la placa y otro ligero giro. El giro es ligero. Un ligero giro y a la uña. Ando ya. Con esta. Esta la vamos a poner un poquillo en oblicuo, porque que las uñas siempre de los pulgares son un poco más grandes. Dámela para acá. Hay que cuadrarlo bien para que no se, un dibujo no pase por encima del otro. A ver, déjame que te vea la mano. Que la vayan viendo. ¿Qué os parece? Ay. Pues lo que vamos a hacer en un momento, retiramos los excesos y ponemos estas cosas y a lucirlas, ¿no? Pues sí. ¿Tú cómo vais? ¿Vais de hoy así? Sí, claro. Llevaré la mano hacia adelante. Pues venga, a ver, que te veo yo aquí. Te pisa. Retiramos un poquito. Con el quito esmalte, yo siempre utilizo sin acetona. Quiero hacerlo de una forma así delicadilla que lo veáis. Uy. En los stamping no se puede arrastrar la pintura, siempre tiene que ser de una forma suave. Simplemente de una forma en la que la pintura resbale. ¿Qué os parece? Ya está, que os pongáis a pintarla y que saquéis al artista que lleváis dentro. Adiós.